gran cofradía de nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén y María Santísima del Amparo, ambas salen de la iglesia de San Felipe del barrio de Capuchino. Usanza hebrea acompañan a su Cristo. Y una vez más, dentro de la vida de la ciudad, se cumplen las palabras de Cristo: dejad que los niños se acerquen a mí. Rezaron a la Virgen y llamándola de la Victoria. Del recinto sagrado sale en la tarde del Domingo de Ramos la Sagrada Cena, grupo escultórico formado por 13 figuras de talla reciente y María Santísima de la Paz. Símbolos del pan y del vino siguen a su Cristo. El Cristo de Fernando Ortiz sale de la iglesia de los Santos Mártires. Es un verdadero torrente de emoción. En el amplio escenario de la Plaza de Capuchinos, todo el barrio asiste a la salida del prendimiento. Obra inigualable en nuestra Semana Mayor. Desfile por calle de Larios lucen más que nunca los artísticos tronos de plata de nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Amor Doloroso. Este Cristo, de túnica blanca, blanca su faz por la fatiga, de manos atadas por gozos cordones, de cabeza fría, inmóvil, atada por la sangre.
camino santo, mientras en las calles se escucha el eco agudo de la saeta, todo el barrio de la Trinidad se vuelca ante la iglesia de San Pablo para postrarse ante sus sagrados titulares, el cautivo y la Trinidad, como le llaman. Las calles trinitarias con sus siempre engalanados dejan asomar como natural ofrenda el verde y las flores de sus macetas en una primavera perenne. Que encierran a Jesucristo en la Plaza de los Mártires, poniendo un sello de riqueza y tipismo en nuestra Semana Santa. Nuestro Padre Jesús coronado de espinas y María Santísima de gracia y esperanza son los pasos que los estudiantes transportan a hombros por las calles malagueñas. Con la triunfal, emotiva y solemne salida de nuestro Padre Jesús el rescate y María Santísima de gracia. Porque entre entusiastas oraciones de alabanza, entre víctores, se proclama la reina del amor del pueblo, la Virgen de Gracia. En plena actividad a la cofradía de las Petas, la Virgen del Manto de Flores. Asistimos al momento de colocación del Cristo de la Agonía en la cruz. Del martes santo va la Virgen de las Penas. Su manto, hecho con 3.000 claveles, va causando la admiración del público entero.
abatido, condolido por la pena, está es Cristo de la humillación. Obra maestra del malagueño Paco Palma y María Santísima de la Estrella, en cuyo manto, cual pulido espejos, se reflejan las estrellas y los luceros del cielo malagueño. Padre Jesús de la sentencia y la Virgen en sus misterios dolorosos. Perspectiva la calzada y al fondo en una ascua encendida una virgen blanca como el alba, como la pureza misma, va tocada con la gracia española de la mantilla. Es la Virgen Victoriana, la novia de Málaga, la popularísima Virgen del Rocío, que arranca de todos los corazones vítores emocionados a su paso.